No hay nada que identifique mejor una urgencia sanitaria que el sonido que emite la sirena de una ambulancia. En su interior viaja una persona que libra una batalla contra el tiempo. Puede haber sufrido un accidente de tráfico, un ictus o un atragantamiento. Al otro lado encontrará profesionales que están hechos de una pasta especial y para los que la actualización de conocimientos es fundamental. Los sanitarios de urgencias constituyen el colectivo con más facultativos de la sanidad de Castilla y León, con 364. Junto a enfermeros y técnicos, se agrupan bajo la Sociedad de Emergencias de la Comunidad, SEMES Castilla y León, organización encargada de velar porque sus profesionales estén al día. Es necesario que sepan hacer frente a cualquier situación que se les presente, por difícil que parezca. Los atentados del 11M en Madrid, con casi 2.000 heridos y 192 víctimas mortales, o el descarrilamiento del tren en Santiago de Compostela, con 79 fallecidos, pusieron a prueba los servicios de emergencia de nuestro país, examen que superaron con éxito. Aunque son casos extremos, lo cierto es que los profesionales sanitarios que atienden urgencias extrahospitalarias se enfrentan cada vez más a situaciones límite en las que hay que tener muy claro el modus operandi. Neutralizar la amenaza, luego conseguir que esas víctimas que hay, que reciban unas primeras medidas salvadoras, que es un control de hemorragias y control de vía aérea, y luego una vez que están estabilizados y asegurada la zona, ya los cuerpos de la fuerza de orden público traerían los pacientes hasta la zona segura, que ya los civiles, los médicos, enfermeros y técnicos de emergencias sanitarias la atenderíamos ya en zona segura. Asistimos a un simulacro de persecución con múltiples víctimas, con la intervención de más de 40 profesionales entre personal del Ejército de Tierra, Guardia Civil y Policía Local. Son ensayos que se realizan con situaciones calcadas de casos reales, en los que la coordinación entre los miembros de seguridad y los sanitarios es fundamental. Y hay que estar preparados. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen que estar completamente coordinados y constante formación con los cuerpos sanitarios. En este caso, Castilla y León cuenta con un sistema de emergencia que está constantemente renovando, actualizándose, practicando, haciendo simulacros. Esperemos que no llegue nunca, pero queremos estar preparados como el día de hoy. Esto está ocurriendo día a día y esto, desde un atraco a un banco hasta cualquier situación en la cual pueda haber personas armadas, tenemos que trabajar con mucha cautela, porque ya los rescatadores es muy importante que trabajemos con seguridad, ya que si no nos rescatan a nosotros, si nos pasa algo a nosotros, no hay quien luego nos rescate a nosotros. Lo primero que nos tiene que gustar y ver la realidad, porque no es lo mismo ver escenas de televisión que verlo en la realidad. Lo habéis visto hoy, quizá ha faltado, ha variado muchas cosas, pero en la realidad os puedo asegurar que es muy complejo. En el tema de la emergencia extrahospitalaria, de helicópteros, llevamos muchos años en ello. Castilla y León cuenta con uno de los mejores servicios de transporte sanitario y os puedo asegurar que la situación que se ha visto hoy se ve, por no decir casi a diario, pero sí se ve muy frecuente. Múltiples víctimas, y hay que estar preparados. España tiene un nivel de calidad de emergencias muy elevado. La población es consciente y valora positivamente la atención que recibe por parte de estos profesionales. Los servicios de urgencias en España, y eso es un mensaje que ha quedado claro también a la población, tienen muy buena salud. Hay que decirlo, gracias al empeño de las propias administraciones, como, por supuesto, al empeño de los muchos profesionales que se dedican, nos dedicamos a este tipo de atención. Más de 300 sanitarios de urgencias han dado cita en Ponferrada en el 13º Congreso organizado por SEMES Castilla y León. SEMES es hoy por hoy una de las pocas sociedades científicas que sale de las aulas para contactar con el mundo real. Esto requiere sobre todo vocación, y luego, aparte de vocación, entrenamiento. Lo especial, esas son dos condiciones necesarias, no son suficientes. La suficiente sería que exista la formación reglada, tal, insisto, para que desde el punto de vista administrativo, jurídico y desde todos los puntos de vista posibles, que se hagan planes y proyectos profesionales viables en este sentido, y ahí es donde tiene que dar el paso la administración. La medicina de urgencias es la más numerosa en facultativos, aunque paradójicamente no tiene especialidad reconocida, una opción que tarde o temprano tendrá que llegar.
El gran reto es garantizar una atención de calidad y seguridad a los pacientes que atendemos, tanto en los servicios de urgencias hospitalarios como en los servicios de emergencias. Y eso implica, como pasa en la mayoría de países desarrollados, que exista una formación reglada y acorde, como debe ocurrir en este caso, en el caso de medicina, se llama especialidad de medicina de urgencia y emergencia, en el caso de enfermería, especialidad de enfermería de urgencia y emergencia. De hecho, está aprobada la especialidad ya en la sanidad militar aquí en nuestro país. Ojalá sea el último congreso de SEMES de Castilla y León sin el reconocimiento de la especialidad de medicina y de enfermería, por supuesto. Ojalá lo tengamos en breve y, bueno, pues desde luego no vamos a parar hasta que lo consigamos, ¿no? Porque además pensamos que es algo justo. Es sin duda el gran reto que deja sin cumplir el doctor José Ramón Casal, que abandona la presidencia de SEMES en Castilla y León tras 8 años de mandato. Es también el responsable del servicio de urgencias del Hospital El Bierzo. Sí, sí, muy satisfecho. Yo siempre digo que la sociedad me ha dado muchas satisfacciones. Es además algo voluntario, con lo cual pues nadie te obliga a realizar tu trabajo. Y reconozco que al principio, hace 8 años, me impuso un poco, ¿no?, el ser tan joven de aquella y liderar un grupo de personas pues como el que tenía a mi alrededor. Pero bueno, con el paso del tiempo lo vas demostrando, vas viendo que las cosas te van saliendo y que la gente cree en ti, ¿no? Y yo me veo muy satisfecho. Y es uno de los máximos defensores de una especialidad, la de urgenciólogo, que él mismo lleva años ejerciendo, profesionales obligados a seguir aprendiendo día a día. Estamos en constante actualización. La verdad es que el reciclarnos, el poder aprender día a día, el transmitir también los conocimientos a otras personas, a otros compañeros, es algo importante y yo creo que es básico, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar medicina en la carrera, el primer día un profesor nos dijo: el estudiante de medicina será el eterno estudiante, ¿no? Y por supuesto que hay especialidades en las que te tienes que renovar mucho más que en otras, y urgencias pues tienes que estar en constante actualización, sí. Aunque en urgencias hay casos que podrían parecer más leves, pero que te pueden costar la vida igualmente, sin ir más lejos, un simple atragantamiento. Cualquier persona se puede atragantar, así que por eso animamos a todo el mundo a que se interese con la maniobra y a que practique. La muerte por atragantamiento afecta a unas 150 personas al año en Castilla y León, y muchas podrían salvarse con técnicas sencillas como la maniobra de Heimlich. Enseñarla es el objetivo de la campaña SOS Respira, en la que también colabora SEMES. Por eso es importante que todo el mundo, sobre todo los hosteleros, pues sepan cómo realizar una técnica que es muy sencilla y que puede salvar vidas. Porque de nuevo el tiempo de respuesta es crucial. Como decimos nosotros, en estos casos el tiempo es oro. Cuanto antes actuemos, mejor será la respuesta del individuo en este caso. Los más afectados, mayores y niños, así que vigilen si sus hijos ingieren nueces, caramelos, uvas o palomitas de maíz. El tiempo es sin duda la espada de Damocles de los sanitarios de urgencias. Lo saben bien los que atienden problemas como el ictus, una enfermedad que ya es la primera causa de incapacidad y de mortalidad entre los menores de 55 años, por delante de los accidentes de tráfico. El ictus implica que cuanto antes lo detectemos adecuadamente, antes podremos poner en marcha las medidas que le pueden al paciente salvar la vida o evitar que quede con una secuela importante. Cada minuto cuenta, y lo que decimos los neurólogos es que el tiempo es cerebro. Tiempo perdido es cerebro perdido. El tiempo va pasando siempre en contra del paciente. Por lo tanto, hay que actuar muy rápido. El doctor Arenillas es el responsable del comité de expertos que está diseñando la estrategia regional del ictus para Castilla y León. Una enfermedad como el ictus es algo muy complejo de abordar. Implica problemas de tipo político, administrativo, organizativo. Implica poner en marcha sistemas coordinados de atención multidisciplinar, no solamente entre varios servicios de un hospital, sino entre varios hospitales entre sí, trabajando en red, trabajar en conjunto con los servicios de emergencias médicas. Implica lo que llamamos un código, una protocolización, donde todo el mundo sepa lo que es, sepa cómo detectarlo y cómo actuar cuando se detecta. Los enfermos y sus familias llegan a los servicios de urgencias en condiciones dramáticas. Ahí juega un papel fundamental la capacidad de los profesionales para empatizar con el sufrimiento. No estamos habituados con el ritmo de trabajo que hay. Y últimamente la verdad es que cada vez se oye más la palabra humanizar. Los profesionales lo reclamamos
para no sentirnos meros técnicos de unos cuidados, y desde luego el usuario lo exige, lo exigimos, porque tarde o temprano somos usuarios. Hay pequeños gestos que hacen de los hospitales lugares más humanos. Lo sabe bien esta profesional, no es una enfermera al uso. Carmen Segovia fue coordinadora de la Organización Nacional de Trasplantes y ha llegado a participar en varias películas de Pedro Almodóvar. Ahora, ya jubilada, nadie como ella para educar en la comunicación terapéutica. En las situaciones de emergencias, la verdad es que nos centramos mucho en la técnica, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me viene una persona sangrando, una persona en parada cardiorrespiratoria, y hay que sacar adelante, a través de los conocimientos científico-técnicos, sacar adelante a la persona. Pero la tecnología y la humanización no son elementos excluyentes, hay que compaginarlos. No es lo mismo atender a una persona que nos está preguntando cómo está mi familiar con esa ansiedad tremenda. No es lo mismo responderle con frialdad, porque nos estamos centrando en lo que hay que hacer, que responder amablemente con una sonrisa y decirle que no le puedo atender, pero de otra forma. O sea que por eso la tecnología es muy importante, el conocimiento científico es vital, pero tiene que ir acompañado de esas competencias mal llamadas blandas, que es la sensibilidad y ponerse en el lugar de la persona. Aunque después de vivir situaciones límite, lo difícil es aprender a desconectar. Diferenciar entre vida y trabajo cuesta, pero es imprescindible. Es imposible muchas veces no llegar a casa y seguir pensando en ese caso tan extremo, en esa familia con niños pequeños, que le has tenido que decir que el papá acaba de morir. Indudablemente te queda en el recuerdo. Lo importante es que se te quede en el recuerdo sin que ese recuerdo te impida actuar en otras ocasiones y sin que te impida actuar de manera adecuada y con sensibilidad. Lo que está claro es que la medicina del futuro será más humana y más precisa gracias a los avances de la tecnología, y los servicios de urgencias no van a ser una excepción. Quizás con aparatos más sencillos diagnostiquemos más cosas, porque esa evolución yo la voy viendo. Es decir, estamos utilizando más aparataje y con eso diagnosticamos más y mejor. Y creo que volveremos también un poquito más a la medicina más de humanización, ¿no? Que la estamos perdiendo, sobre todo la medicina de urgencias, porque no tenemos tiempo y a veces sí nos gustaría dedicarnos un poquito más a estar con el paciente, explicarle lo que tiene, no sé, darles un poquito más de apoyo emocional, que es lo que necesita muchas veces. Los servicios de emergencias tienen cada vez más demanda. Con una población envejecida, son la mejor garantía de una asistencia rápida y de calidad. Y lo son gracias a profesionales que ponen a punto sus conocimientos en congresos como este, de momento el más importante por volumen de participantes de cuantos ha celebrado SEMES Castilla y León. Ellos son la mejor garantía de que estamos preparados para cualquier situación imprevista. Su compromiso con la medicina de urgencias está garantizado. Ahora solo falta que las administraciones respondan a su petición y creen una especialidad que englobe a unos profesionales que están hechos de otra pasta.